Buenas, amigos y amigas de la biblioteca, a este nuevo video, donde veremos qué fue tal vez el evento más importante de la historia de Magic the Gathering. Y claro, me refiero al Mending, el evento donde la chispa de los Planeswalker cambió para siempre. Antes de comenzar, un agradecimiento a nuestros Patreon, Pingüino Reactivo y Esfera de Batalla Mire. Si alguien más desea apoyarnos por este medio, el link queda en la descripción. Además, al darle like, comentar, compartir y suscribirse, nos ayudan a crecer mucho. El Mending, o la Gran Sanación, es un evento ocurrido en Dominaria, el cual afectó a todo el multiverso, reduciendo para siempre la chispa de los Planeswalker. Antes del Mending, los poderes de los Planeswalker les hacía seres más similares a dioses, pudiendo crear dimensiones o vida, incluso siendo inmortales, aunque fuesen descuartizados, como fue el caso con Ursa o Difet. Pero tras el Mending, los Planeswalker son hechiceros ligeramente superiores a otros de su misma categoría. El Gran Mending ocurrió, según la cronología del juego, hace 60 años atrás, al mismo tiempo que la Aether apareció en Kaladesh, por lo que se cree que el segundo es el efecto del primero. También en Lorwyn el plano comenzó a girar incontrolablemente, creando así el plano dual de Lorwyn Shaomur hasta que la reina Ona logró controlar ese ciclo. En Kamigawa, una grieta se abrió entre este plano y Mandara, lo que hizo que Toshiro Mesawa terminase en Dominaria. En Mirrodin el Mending dio poder a Memnarch para crear los 5 soles, dejando a Khan fuera de su mundo. Sin embargo, las causas de esta grieta comenzaron milenios atrás con las grietas que fueron creadas en Dominaria. Estas son rupturas en el espacio y el tiempo, las cuales causaban inestabilidad en todo el multiverso, siendo de estas 7 de ellas tan grandes que amenazaban con abrirse y destrozar el multiverso completo. La más antigua de estas grietas se creó cuando Nicol Bolas derrotó y devoró a un Planeswalker Leviatán, creando así la Grieta de Mandara, la cual, como ya se dijo, unió por miles de años a los planos de Kamigawa y Dominaria. Cuando Ravi Zengir tocó la campana del Apocalipsis en Ulgrota, esto hizo que este plano se uniera a esta grieta, causando que algunos vampiros de la familia Zengir terminasen en Dominaria. La grieta de Yamibaya se creó cuando Ursa hizo explotar el Silex durante el final de la Guerra de los Hermanos. La grieta de Tolaria se creó cuando Kirrik logró destruir la Academia, pero Khan volvió al pasado para evitar esto, siendo el sacrificio de Varrin lo que terminaría de abrir esta misma. Las grietas de Shiv y Zalfir se crearon al mismo tiempo, cuando Teferi movió fuera el tiempo y el espacio a Zalfir y la mayor parte de Shiv. Sin embargo, al devolver el ship a su lugar, la grieta sobre esta tierra permaneció abierta. La grieta de Zalfir, como era de esperarse, se creó cuando Teferi movió a Zalfir fuera del tiempo y el espacio, pero jamás pudo volver esas tierras de nuevo a Dominaria, terminando luego Zalfir en lugar de Mirrodin tras la invasión de Elesnorn. La grieta de Urborg se creó cuando Yaumot ordenó el Rat the Overlay, el cual desplazaría el mundo bolsillo de Rat sobre los pantanos de Urborg, estos llenos de tropas filexianas. La grieta Skyshoot se creó cuando Freyjalis trasladó todo el bosque a otra parte dominaria para liberarle del Rat the Overlay. Y finalmente la grieta más grande, y la cual desestabilizó todas las demás, fue la grieta de Otaria, la cual se creó cuando Feish, Akroma y Zagorka se fusionaron para crear a la diosa falsa, Karona. Tras la creación de Karona, el mana de Dominaria comenzó a escapar del plano, por lo que varios Planeswalker comenzaron a buscar a los Planeswalker antiguos en el multiverso, esperando su ayuda durante el evento, mientras que en Dominaria se buscaba alguna solución al problema. En Dominaria el tiempo comenzó a volverse loco, por lo que seres y eventos del pasado y el futuro comenzaron a aparecer, siendo estos los Set, Futuresight y Time Spiral, para poco después incluso verse otras líneas temporales en plan Arceus. Freyjalis dio su vida para cerrar la grieta de Skyshoot, sin embargo, la energía liberada durante el evento terminó destruyendo su amado bosque, siendo los elfos supervivientes adoptados por sus primos de Yamibaya. Khan fue el responsable de cerrar la grieta Tolaria al usar las grietas temporales presentes en la isla y llegar así con Varrin, evitando de esta forma que la grieta ni siquiera naciese.
Khan de inmediato viajó a Mirrodin, pues pudo ver el futuro de su mundo y la locura de Mednar durante su viaje en el tiempo. Nicol Bolas, quien había reaparecido de la grieta Mandara, usó la máscara del Myojin del alcance nocturno para capturar la esencia del Errak, usando la energía de este para cerrar la grieta. Jessica usó la chispa de Ra para cerrar la grieta doble de Shiv y Zalfir, y luego ella misma, ayudada por Benzer, logró cerrar la grieta de Otaria, entregando su chispa y su vida. Al momento de cerrarse la última de las grandes grietas, una onda expansiva viajó por el multiverso completo. Planeswalker, como Sori Markov, Nicol Bolas y Liliana Vess sintieron el Mending e intentaron huir de él, pero sus efectos fueron completos en todo el multiverso. Estos Planeswalker pre-Mending sintieron sus poderes reducidos, y en el caso de Liliana, esta envejeció rápidamente, y para Nicol Bolas, este casi se vuelve loco, pues con una mente inferior, sus conocimientos eran tantos que su mente no podía contenerlos. Después del Mending, los Planeswalker ya jamás tendrían el mismo nivel de poder que tuvieron antes de este. Y bien amigos, ese fue el resumen del Mending. ¿Cuál evento de Magic te gustaría que resumiera a continuación? ¿Te gustaría que los Planeswalker recuperasen su antiguo poder? Déjanos tus respuestas en la caja de comentarios. Y sin más que decir, se despide ustedes Planeswalker, su amigo, el bibliotecario. ¡Hasta la próxima!